dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Se ha transformado en un punto de encuentro obligado para los temuquenses en vísperas de Navidad. Es la casa de la señora Patricia Sandoval, quien junto a su familia, hace 10 años atrás, decidió adornar el jardín con diversos motivos navideños. Renos, trineos, viejos pascueros, duendes y luces por doquier engalanan la casa, en donde cada noche llegan decenas de niños esperanzados en encontrar a Santa. Cada año fue aumentando toda esta motivación, aumentando los adornos y fue creciendo, creciendo, y no sé en qué momento me encontré con que esto casi es un parque. A las personas que vienen a visitar acá yo les digo que en cada cosa, en cada lugar, esto está hecho con mucho cariño, con mucho amor, porque es una cosa que yo no tengo obligación para nada de hacerlo. Pero yo veo esas caras felices y cómo disfrutan, ¿no? Soy, pero más que pagada. Muy hermoso lo que hacen, todos los años venimos a mirar nosotros. Da gusto ver la felicidad de los chiquititos. Sí, pues a uno también le gusta ver estas cosas bonitas. Venimos todos los años a verlo por lo mismo, porque van innovando y viene mucho público, así que es muy lindo. Bueno, súper lindo, todos los años cuando uno pasa por aquí, puede ver cómo han mejorado el diseño, la iluminación, y toda la gente pasa a mirar, así que es una bonita experiencia, yo creo, para todos los vecinos. Patricia Sandoval comenzó poco a poco a hacer de su casa un verdadero parque navideño. Meses antes de la Navidad comienza a buscar en el comercio las últimas novedades para sorprender cada año a los visitantes. Sin embargo, mucho de ello está hecho a mano por ella y por su esposo. Hay muchas cosas de mi propia creación, yo voy juntando y eso lo voy creando y lo voy haciendo. Si ustedes pueden ver, hay cosas que no son de gran valor, pero sí son casi rústicas, pero se ven, encuentro que cumplen su, ¿cómo se llama? Su objetivo. Nunca había visto una casa así. Es súper, está súper buena decorada, no sé cuánto se demorarán en hacerlo. Vengo todos los años a ver estas casas porque son hermosas y a mí me impresionan. Sí, me encanta, está súper linda y ojalá que todos los años todas las casas puedan ganar un premio diferente, pero igual está súper linda y la felicito la casa. Sí, es súper hermosa, lo vengo a ver todos los años. Muy linda. Es bonito, igual es como algo bonito para entregar a las personas. Poco a poco sus vecinos se han ido sumando, replicando el espíritu navideño. Así han logrado construir un pequeño parque donde los que más disfrutan son los niños y los adultos mayores. Los adultos mayores se emocionan, vibran como un niño. Y la verdad es que la sensación, cuando yo escucho que para un vehículo y los niños gritan y corren y se sacan fotografías, yo creo que es la parte más reconfortante y el premio que nosotros recibimos a diario con mi marido acá. He recibido pequeños obsequios, cartas de los niños, agradeciendo porque le damos una luz y un sentido a la Navidad. Y eso yo lo encuentro que es maravilloso. Verdadero ejemplo de lo que significa el espíritu navideño y que busca de manera desinteresada entregar un momento de felicidad a los temuquenses en esta Navidad.